Preparado el zurdo. Sigue jugando para doble matanza. Se fue Adames. Línea de hit para el Prado Central. Anota caminando desde la tercera Gary Sánchez, la primera del partido. Hit Banreservas, Banreservas, el banco de los dominicanos. Así que responde aquí Robbie Reed con este lineazo. Ahí lo ven la repetición de Sirene. Por suerte para los Leones que Adames, a pesar de que había salido, se quedó en segunda. Golden. Fuerte el batazo en zona buena y ahora salió a zona foul. Los Leones van a tomar la delantera. Ya anotó Rosa. Viene volando desde la segunda también Dunan. Siguió para la tercera Gregory Polanco y llegó. Triple remolcador de dos para Gregory Polanco. Hit Banreservas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, responde Gregory Polanco por toda la raya de primero. Un trueno que acaba de soltar. Y sobre todo hay que darle crédito a ese corre que tuvo Polanco. No se detuvo en ningún momento. El hombre iba ya dispuesto a hacerlo triple desde que salió del home plate, como debe ser. Y le ayudó también el tiro de relevo que voló al... Está sacando línea profunda tras la bola. Se fue para la calle el matón. Franchi Cordero. Cuadrangular de dos carreras y los Leones ahora están ganando 4-1. ¡Wow! En un segundo salió este batazo de Franchi. En breve les diré de cuánto fue el batazo y sobre todo la velocidad de salida, lo rápido que salió este batazo de Franchi Cordero, que por cierto es su primer jonrón de esta temporada y su noveno de por vida en serie regular de Lidón. Ya señalamos ese batazo de 398 pies por todo el Prado Central. Dijo, no, espérate, ahora tengo. Sánchez está sacando un tazo de fly profundo por el jardín izquierdo. Atrás la bola. Enorme cuadrangular de Gary Sánchez. Encontró dos en circulación. Y el partido ahora 6-4. Qué palo de Gary Sánchez. Bueno, jonrón de tres carreras para Gary Sánchez. Este es su segundo cuadrangular. La había sacado también el día de ayer. Y Jimmy Cordero en problemas con ese pelotazo, transferencia y ahora este palo de Gary Sánchez. Partido 6-4, la diferencia es de 2 solamente. Los Leones, por cierto, tienen récord de 6-1 cuando llegan ganando al octavo episodio. Y 1. Qué palo de Gary Sánchez, la fuerza que tiene cuando está saliendo el cabreo. Ya hay movimientos en el bullpen. Se ha levantado Drew Carton.